Largaron Copa Challenger, sangre pura de carrera hembras. Asoma al frente por el centro de la pista el 7, Vanguardeira. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 5, que vida bomba. Por dentro viene de control terreno el 3, Maracata. Más abierta el 1, Manuelita. Frente a la señal indicativa de los 200 metros. Y por el lado exterior de la pista domina el 8, Negrita. Estira de taca sobre el 3, Maracata. Viene cargando por el lado exterior de la pista. El 2, Pato, vamos, amigos. 8, Negrita, en la de la... Largaron Copa Challenger, sangre pura de carrera hembras. Asoma al frente por el centro de la pista el 7, Vanguardeira. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 5, que vida bomba. Por dentro viene de control terreno el 3, Maracata. Más abierta el 1, Manuelita. Frente a la señal indicativa de los 200 metros. Y por el lado exterior de la pista domina el 8, Negrita. Estira de taca sobre el 3, Maracata. Viene cargando por el lado exterior de la pista. El 2, Pato, vamos, amigos. 8, Negrita, en la vela. Estamos con Martín Valle, acaba de ganar con Negrita de San Francisco la Challenger de las hembras, las SPC. Contanos, Martín, ¿cómo viste la carrera? Bueno, primero que nada, buenas tardes. La yegua estaba muy mansa dentro de la gatera, pero estaba atenta a las puertas, estaba mansa pero atenta a las puertas, y justo mueve la cabeza y me largó el starter, pero son segundos, cosa que pasa, pero donde yo largó y la moví, enseguida los alcanzó y los pasó a ganar, y creo que agarró la cancha un poco la más fea y vino patinando siempre, nunca vino firme y ganó igual. Creo que esta yegua, si hubiese agarrado una cancha linda o una cancha buena, creo que hubiese ganado mejor. Un poco mejor. ¿Qué significa, Martín, para vos salir a correr hacia el interior y ya que estás acostumbrado a correr siempre en Buenos Aires en los máximos, venir al interior y participar de un evento como este? Bueno, para mí es una alegría muy grande porque mis comienzos fueron corriendo cuadrera en Cursú, Montecasero y todos esos lugares. Y bueno, y volver después de mucho tiempo, volver a correr estas cortas es una alegría grande para mí, más allá de que a veces tengo que dejar mi trabajo como fue hoy, pero es un gusto venir a correr esta carrera y más para mis amigos. Y una carrera que siempre soñé correrla, así que me tenía que dar el gusto. Bueno, ¿a quién le quiere dedicar el triunfo? Y este triunfo le dedico a todos mis amigos allá en Montecasero, los que están en Buenos Aires. No quiero nombrar porque me he olvidado de algunos y me van a retar. Pero ya mi vieja, esos que vinieron para acá recién, así que bueno. Bueno, felicitaciones. Bueno, gracias.